El proyecto del Presupuesto General de la República 2020 contempla un total de 80.901.6 millones de córdobas, destinando 79.199 millones de córdobas para los ingresos, lo que representará un 0.4% más de lo recaudado en el presupuesto de este año. Este es el primer mensaje. Estamos con un presupuesto sin mayor incremento con respecto al 2019. Para garantizar la estabilidad macroeconómica, para garantizar el buen funcionamiento de la economía. El gasto capital venía 21, 18, 17 y la presión es 17. Tenemos una pequeña baja en el gasto capital del gobierno central. Aunque tenemos recursos suficientes del sector externo, de la cooperación, el financiamiento de desarrollo, para incorporar si fuera necesario. En búsqueda del equilibrio, que al final es 81.000 en el gasto, 81.000 ingresos para tener un presupuesto equilibrado. Según el documento, refleja que las prioridades para el próximo año estarán enfocadas en los servicios públicos, la ampliación de más infraestructura, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la protección del empleo en Nicaragua. El 70% está educación, salud, vivienda, servicio comunitario, protección social, recreación, cultura y religión. Pero de eso es importante el 56.7% el gasto social. 56% el gasto social y de eso el 44%. El 44.7% educación y salud, incluyendo las universidades. Eso es la consistencia del presupuesto. Siempre la prioridad está concentrada en los temas de educación y salud. Yo estoy viendo que también la política que implementan no se ajusta a la realidad. En caso de la Costa Caribe, por ejemplo, habla de que una de las priorizaciones es la seguridad ciudadana. Pero ahí están las comunidades indígenas invadidas, agredidas por los colonos y no hay protección de la policía ni el ejército, nadie toma en cuenta. Entonces, ¿de qué seguridad estamos hablando? Luego también habla de que va a continuar implementando los programas que reduzcan la pobreza. Pero esos programas son sectaristas, solo para los miembros del partido de gobierno. Sin embargo, el ministro de Hacienda reprochó ante el plenario de la Asamblea Nacional que este proyecto del Presupuesto General de la República 2020 dejó de percibir más de 1.380.5 millones de dólares por el supuesto golpe fallido que la oposición intentó darle al gobierno durante las protestas de abril del año pasado, haciendo comparación que los efectos son iguales o similares a los del terremoto de 1972 y los daños que ocasionó el huracán Mitch en octubre de 1998. Sin olvidar a los responsables, que algunos quisieran que olvidáramos a los responsables, pero va a llegar el año 2050 y siempre vamos a recordar como el terremoto del 72. No lo olvidamos, el terremoto del 72. Siempre vamos a decir, este país iba desarrollándose más rápido. Y las fuerzas antipatrióticas, golpistas, truncaron no solo la vida de los que la perdieron en esos incidentes post-golpe, sino truncaron la vida de muchos nicaragüenses, de su vivienda, sus vehículos, su bienestar, su empleo. No debemos olvidar los responsables. Por su parte, la oposición cuestionó fuertemente la presentación del ministro Iván Acosta, asegurando que su discurso no fue explicativo ni ofreció datos reales de dónde se alimentará el presupuesto del año 2020. Por lo contrario, el discurso fue una campaña política. Vino a hablar un político que pareciera que está en campaña de gobierno y no un estadista que debería expresar qué es lo que realmente va a pasar con la economía en el país. Nos han presentado un presupuesto que lo piensan financiar con una gran cantidad de millones que va a poner el gobierno en bonos, que eso prácticamente entra desfinanciado totalmente este presupuesto 2020, pero además uno de los problemas más grandes es que no nos permitieron hablar
porque era interesante saber qué había pasado con el presupuesto del 2019. Por la crisis de abril de 2018, el presupuesto del año 2019 sufrió dos ajustes, el último con un déficit de al menos 320 millones de dólares, que ocasionó el recorte de 190 proyectos sociales. Para este año, por segunda ocasión, la economía del país sufrirá un decrecimiento de 3.5%. Jimmy Romero, Voz TV.